Good evening. Hello, hello. Good evening, teacher. Good evening, teacher. How are you, everybody? I'm fine. Very Thank good. Very good, teacher. Very good. Good to hear that. Excellent. All right. How was your day? ¿Qué tal ha estado su día? ¿Cansado? Or no? Okay. Muy cansado. Yeah, that's true. All right, everybody. Welcome back to your English class. It's a pleasure to see you and to have you in class. We're going to start. Yeah, I think we can start now. We have a lot of content for today's class. Tenemos bastante contenido interesante para este día. Por poquito y me acabo la lección por poner esto del contenido, right? Pero no. No nos podemos acabar la lección en un solo día. All right. Vamos a desarrollarlo despacio porque esta es una parte muy importante. All right. Este tiempo gramatical que estamos viendo es súper importante y tenemos que desarrollarlo lentamente, pero también agarrarle el ritmo. Es decir, que lo comprendamos en sí. Así que cada cierto tiempo yo voy a ir parando y les voy a preguntar si tienen alguna duda o consulta para que ustedes puedan realizar. All right. Siempre recordándoles que si ustedes en dado caso necesitan una ayuda para realizar sus exercises, que por cierto, by the way, ya tendrían que estar trabajando en la plataforma, right? Ya tendrían que estar trabajando en ella los ejercicios. Si en dado caso tienen una duda o consulta, con todo gusto me escriben y yo les ayudo. Recuerden ser específicos al momento de decirme el ejercicio, la sección y el número de ejercicio, right? Y si es posible hasta la lección, para ahorrarles tiempo a ustedes. So, let's get started. Let's see. This is my presentation for today's class. So, my sister works downtown, all right? We are in beginners two, class number two. Please remember that my name is Febe Arevalo, all right? If by any chances you need something, si por algún motivo ustedes necesitan algo, no duden en decirme. Estoy para brindarles ayuda. So here we go, simple present statements. Yesterday we saw this topic, all right? Ayer iniciamos viendo este tema, ¿verdad? Después de hacer una introduction, presentarnos cada uno de nosotros, iniciamos a ver el simple present. Este tema es súper importante y quiero que prestemos mucha atención. En algún momento quizás se nos puede volver algo complicated, all right? Un poquito complicado, pero no lo es. Solo es de fijarnos bien dónde va cada cosa de la estructura. Y tampoco esperar a que todo se pueda traducir gramaticalmente desde el inglés al español, right? Because that doesn't work like that. En este tema vamos a ver diferentes auxiliares. El do and does, all right? So let's start. We have positive statements, negative statements. Ahora bien, sé que ayer practicaron ustedes con esto. It doesn't matter, all right? Lo vamos a volver a hacer ahora. Quiero escuchar si no se nos ha olvidado esa pronunciation desde ayer hasta ahora. So, I will tell you first, just listen carefully, and then you will practice, right? La primera vez escuchan cómo lo digo yo, y la segunda vez llevan ustedes solos. Positive statements. I walk to school. Negative statements. I don't live far from here. Positive statements. You ride your bike to school. Negative statements. You don't live near here. No nos olvidemos de esta palabra, live, all right? No es live, es live. That's one thing. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. Yeah, she doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Now let's get into the practice. Let me see. Let's start with Yami Rajo. That's your last name. ¿Así es apellido? Rajo. Rajo. All right. Excellent. Rajo. Ah, pues sí. Okay, Yami. Usted va a hacer positive statements y tenemos aquí a Carlos Antonio, usted va a hacer negative statements. Recuerden, de la misma manera
Bueno, usted ya me no recuerdo muy bien si estuvo ayer en la clase, right? Pero le explico. Usted va a comenzar con el positive. Va a decir una oración y su compañero va a decir la otra. Right? Sería la oración de este ejemplo que estamos viendo. Exacto. Yes. Solo lo van a leer. Exacto. Action. I want to school. I don't live far from here. You ride your bike to a school. You don't live near here. He works near here. He does work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. That's correct. Excellent. Very good job. Thank you. We're doing good. Hasta ahorita. Okay. No les voy a preguntar si tienen una duda de algún contexto, de alguna palabra, pero en cuanto a la pronunciación, ¿tienen alguna duda? ¿Cómo se dice alguna de estas? No, ninguna. Ninguna, Miss, pero hay mucha interferencia. Así no se escucha. All right, Yami. I'm sorry about that. Lamento escuchar eso, Yami. A veces sucede, right? Pero take it easy, tranquila. Ya se le va a mejorar el internet. So, let's go, everybody. Let's continue. Let's see. Let's have Angel Cano. Hi, Angel. Good evening. Good evening, teacher. Excellent, Angel. Mire, yo no sé si estaré mal, pero yo no recuerdo haberlo visto en otro grupo ayer. ¿O en este fue? En este fue. En este fue. Ah, bueno, Angel. Okay. Disculpe. Okay. De verdad. All right. Action, Angel. Usted va a ser positive. Y Ceci Hernández. Good evening. Welcome back. Usted va a hacer negative statements, all right? Si tienen alguna duda de una pronunciation, pueden hacerla. Con gusto les ayudo. Action. I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. That's correct. Excellent. Very good. You didn't forget anything. Thank you. Thank you, teacher. All right, very good job. Let me go with Jose Garcia. You are negative statements. And Alba Duarte, you are positive statements. Action. Okay, buenas noches. Good evening, welcome. I walk to a school. I don't live for long here. You ride your bike to a school? You don't live near here. He works near here? He doesn't work downtown. She takes the bus to work? She doesn't drive to work. We live with our parents? We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. That's correct. Very good, Alba and Jose. Let me ask you something. Les pregunto, ¿tienen alguna duda de una pronunciation? Para mí lo hicieron bien todo, pero si tienen una duda, díganme. Hello, teacher. Hello. Mi consulta es la pronunciación donde dice she doesn't work downtown. Downtown. Downtown.
Ajá, downtown. Como si tuviera... Ah, excelente. Downtown. Excelente. Okay. Very good, very good. You guys, les pregunto esto de la pronunciation, all right? Y van a ver que todos van a pasar a veces más de una vez en practice about the pronunciation. Porque no solo aprendemos escuchando a los demás, sino que ustedes practican, que es lo que yo necesito, right? Que practiquen lo más que puedan. Llenar la plataforma, ustedes lo hacen en su tiempo libre, right? Pero where do you practice? You need to practice in here as much as you can. Lo más que ustedes puedan es donde van a practicar aquí. All right, so let's move on. Now, Douglas, my friend, can you please be positive statements? And Ana Maritza, you are negative statements. Action. I walk to school. I do not like far from here. Ride your bike to school. You do not live near here. He works near here. He does not go to that downtown. She takes the bus to work. She does drive to work. We live with your parents. We don't like and like. They use public transportation. They not need a car. All right, thank you guys. Thank you so much. Now let me check. Ana and Douglas, ¿tienen alguna consulta en cuanto a la pronunciation? La última, they use transportation. Esa es la última frase. Transportation. ¿Está correcto como lo dijo? Ah, right? Excelente. Excelente. Okay. What about you, Ana? ¿Qué dice usted, Ana? ¿Qué ve? ¿Esta? Esa la. Sí, we don't like. En la última palabra. Alone. Alone, esto. Excellent, very good. Solo quítele la E en cuanto a la pronunciation, all right? En el grammar no me lo voy a quitar, pero en la pronunciation sí lo puede hacer, all right? Alone. We don't live alone. Very good, Ana. Bueno. Thank you. Now, let's go to another pair. Si ustedes ven que yo bajo la cabeza mientras ustedes están participando es porque los estoy anotando, right? No quiero perderme y sí quiero hacer el esfuerzo que todos practiquen. So let me check. Tal vez no en todas las diapositivas van a practicar los mismos, pero sí la mayoría, right? So let me go with Elizabeth Girón and Damaris Vega. Elizabeth, you are positive. Damaris Vega, you are negative. Action. Okay, teacher. Good evening. Good evening. I walk to school. I don't live far from here. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to school, to work, sorry. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. That's correct. Excellent. Very good, girls. Do you have any question about the pronunciation? No, teacher. Todo claro. How do you say todo claro? Everything is clear. Okay. Thank you, teacher. All right. Very good. Excellent. What about the Maris? Do you have a question? Sí. How do you say with our parents? We live with our parents. Our parents. Mm-hmm. Our. Okay, thank you, teacher. Yes. En esa, en cuanto a ese subject pronoun, ustedes pueden escuchar una variación, all right? Some people say, algunas personas dicen our, otras dicen our,
right? Pero nunca vamos a decir our, right? No, eso no. Solo pueden decir our o are. Are. Como dicen muchos natives, right? Los nativos. Pero eso es con mucha práctica, right? So there you have it. Excellent. Thank you, girls. Now, let's move on to something else. En algo más voy a poner a practicar a los demás. Third person singular. La tercera persona singular. All right? We have he, she, it. Ellos tres son mi tercera persona singular. Ojo con esto. La tercera persona singular a veces no se va a demostrar con los subjects propiamente así, como he, she, it, sino que puede variar, y ustedes lo van a ver en el video de la plataforma, puede variar por el nombre de la persona, right? For example, si mi nombre es Fede, ¿cuál de esos tres third person singular creen que me aplica? She. Exactly, that's correct, sir. She, right? Así como puedo decir Alberto, se aplica para el he. Y el it, entonces, for animals, colors, objects, right? Para animales, colores, objetos, cualquier cosa extra, right? Que no sean personas, ahí aplica el it. Right? Hago hincapié en esto porque, en dado caso, ustedes van a ver el nombre. Y no quiero que piensen, y ese subject a cuál equivale, puede cambiar, right? No es que van a ver de manera extracta el he o el she, sino que lo van a cambiar por un nombre. Si se fijan, yo le he puesto el signo de igual, que en inglés es equals to. Equals to, right? Es igual a it's. ¿Por qué le puse un solo verbo a los tres? Porque como tercera persona singular, a mi verbo solo se le va a agregar la s, right? Ya vamos a ver más adelante en la clase qué otra manera hay también de hacerlo y no se le va a agregar solamente la S, right? Ya vamos con los irregulars. Pero hasta el momento, ustedes aquí ven, lleva la S. Ya no digo I eat, sino que ya digo he eats, she eats, it eats, right? For example, si estamos hablando de un gato, the cat eats fish. El gato come pescado, right? The cat eats fish. En este caso, if you notice number three. Bueno, vamos a ir de la 1, 2 y 3. Let me see. Voy a buscar a alguien que me lea las oraciones. Daisy Carolina, can you please read the sentence? Me lee las oraciones, please. Marta walk to work every day. Pablo? Rise his bike every morning. Y da. Esta palabra sí no sé cómo se pronuncia. Weather. 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 Changes. Changes every 3 months. Exactly. Very good. Let's notice number three. Notemos el número tres. The weather. Ajá, pero ese no es un objeto, no es un color y no es un animal. Como les dije anteriormente, right, el it va a aplicar para todo lo demás que no sean personas. En este caso, the weather, que sería el clima, right, literal, eso es la palabra, weather, clima. Entonces, ahí ya podemos sustituir el it por la palabra clima, que sería mi subject, right. Este equivale al it. So, también cambio mi verbo, changes. No puedo decir the weather change every 3 months. No. The weather changes every 3 months. Ahí estamos correcto. Let's notice number two. Pablo rides his bike. Right? Mi verbo es rides. Number one. Martha walks. Recordemos lo que les dije ayer, que no pronunciamos la L. Solo decimos walks. Right? Walks. Simple as that. Hasta es más fácil porque no nos rebuscamos por pronunciar la L. So, let me ask you something. Hasta ahorita, ¿tienen alguna duda? Do you have any question? Yes, teacher. I have a question. Excellent. En la número 3, me cuesta la pronunciación the weather change o the weather. Me voy a acercar un poquito más y me dice si me logra ver. The weather
Changes. Changes. Excellent, sir. That's correct. Thank you very much. There you have it. Very good. Solo eso, Angel. Yes. You had a question, teacher. Ajá. Tell me, sir. Entiendo que en los personas singulares, cuando se trata de, cuando es que el it, es que acá se le está agregando en el word la s, en el his la s, y en el changes la s por el it. Aquí en el en la número 2 es right, a s se le agrega right. La s. Este es, ajá, mi verbo. Va, pero right. entiendo que al verbo, en vez de poner it como está aquí arriba, se le pone solo la s. Exacto. Pues estoy... ¿Se refiere a it, a este verbo? A ese verbo, sí. Ajá. It. Yes. Entonces, en vez de poner it en estos verbos, solo se le agrega la s. No, recuerde que este verbo it es de comer y aquí estamos utilizando otros verbos. Por ejemplo, walk es de caminar, ride es de manejar, más que todo montar, no manejar en realidad. Ah, ya. Yeah. Es que cambia. Cambia. Okay. Son diferentes. Yeah. Right. Ok. Hoy sí. Gracias. Thank you. Very good. Quizás a donde pudo haberse entendido de otra manera es con este it que aparece aquí. Suenan igual. Este it, que es mi subject pronoun, suena igual que el verbo it, right? De comer. So that's when we need to polish our listening. Ahí es donde más necesitamos como utilizar el listening, right? Para que no nos vaya a confundir. Excelente. Entonces, ya hasta aquí estamos claros con esto. Vamos a ver algo más. Y me hacen una duda o una consulta si lo necesitan. Look at auxiliary verbs. Do and does. También me avisan, por favor, si están copiando para no movérselos muy rápido, right? So let's see. We use do for the pronouns I, you, we, and they, right? We only have four pronouns. Solo tenemos cuatro pronouns para esto, right? I, you, we, and they. That's it. We use does for the pronouns he, she, it. Espérenme. Hace poquito nos dijo que le vamos a agregar la S al verb. Y ahora me pone esto. Estos son los auxiliaries. All right. Estos son los auxiliaries. Los auxiliaries nos ayudan a darle otro meaning, básicamente, a la oración. Otro significado a nuestras sentences. All right. It's not the same thing. Now, let's see. Les explico esto. Los auxiliaries no tienen en sí una traducción para nosotros al español. Los auxiliaries los utilizamos para poder ejercer nuestra manera negativa, all right? Nuestra forma negativa y nuestra forma de preguntas, questions, right? Pero yo he visto sentences, teacher, que llevan el do. Sí, pero ahí no están como auxiliaries. Ese do que ustedes ven ahí está ejerciendo como verbo normal, así como eat, walk, talk, wash, drink, right? Ahí está ejerciendo como verbo normal. Pero ya cuando ustedes lo ven en pregunta o en respuesta de una pregunta o inclusive en la forma negativa, ahí ya es un auxiliar. Right? ¿Me doy a entender, estimados participantes, o tienen una duda? No, teacher. No, right, everything clear. Van a disculpar si hablo mucho, pero esto sí quería explicárselo detenidamente, right? Porque pueden haber confusiones. So, let me check. William, please. What are the subject pronouns that I use with do? ¿Qué subject pronouns utilizo con do? I, you, we, and they. And with does? He, she, it. That's correct, sir. Thank you. Vilma, what subject pronouns do I use with do?
I, you, we, y they. Excellent. And when I have does, cuando tengo does o quiero utilizar does? He, she, y it. That's correct, my friend. Thank you so much. Norma Elizabeth. Pregunto lo mismo. What pronouns do I use with do? Good evening, teacher. Es mi primera clase. I, you, we, they. Excellent. Very good, Norma. Welcome. Bienvenida. All right. ¿Y qué subject pronouns utilizo si necesito el does, Norma? He, she, it. Very good. Excellent. He repetido esto con tres alumnos porque tiene que quedarnos bien memorizado, right? Sí, no se preocupe, lo tengo en el cuaderno, right? Y en la plataforma. Sí, pero también tiene que estar aquí, my friends. All right? So, let's move on. Negative structure. Aquí se pone lo bueno. Ayer vieron la estructura ustedes en afirmativa, right? Bien simple. Subject, verb, complement. Three things. Tres elementos. Ahora tenemos algo más. We have subject plus don't or doesn't. Esa pleca se puede decir or, ¿ok? Es como si dijéramos o. Oh. Don't o doesn't, right? Pero pleca en inglés es slash, right? Or dash. Don't or doesn't plus verb plus complement. And that's it, right? That's my structure. Let me check. Nancy Gutierrez, can you please read the structure for me? Me lee la estructura, please. Okay. Subject, doesn't, that or doesn't, must verb, plus must complement. All right, excellent, thank you. All right, everybody, este símbolo es plus, all right? Plus. Okay. Un día les voy a poner una información de cómo se dicen los símbolos. Les va a ser bien bonito, les va a gustar porque es algo extra, right? Que tenemos que saber también. Let me check. Arnoldo Castellón, please read again the structure. Me lee de nuevo la estructura, please. Subject, dijo que más es plus. Uh-huh. Subject plus dumb or doesn't plus verb plus complement. That's correct. Excellent. And Jacqueline Campos, please tell me one more time the negative structure. Hello, repeat, please. Tell me, hello, good evening. Tell me one more time the negative structure. Me dice una vez más la estructura negativa, please. Oh, okay, negative structure. Subject plus don't, doesn't plus verb must plus complement. Excellent. Very good job, everybody. Thank you so much. All right. Let's move on. What else do we have? Now, my friends, ¿qué sucede con esto? Check the information. Y esto los recomiendo que lo copien, all right? Y lo repasen su tiempo libre. It says, if you have an auxiliary verb, don't add an S to the following verb, right? Sí, registramos ahora ya la estructura en negativo que nos pedía el don't o el doesn't. Pero aquí la información me dice, si usted tiene un verbo auxiliar, ¿cuáles serían mis auxiliaries, William? Perdón, teacher, repeat. ¿Cuáles serían mis auxiliary verbs? Solo tenemos dos. Do and does. Excellent, very good. Thank you, sir. All right. Entonces, como dice la información, si usted tiene un auxiliary verb, un verbo auxiliar, no le ponga o no le agregue una S al verbo que le sigue. Right? Es cierto, teniendo el auxiliar, como decía la estructura, después del auxiliar va a ir verbo.
pero no le vamos a agregar ese, aunque sea tercera persona singular. ¿Por qué? Porque ya va a ejercer ese peso del cambio de la oración, lo va a ejercer el doesn't. All right? Entonces, es más fácil, porque sabemos que vamos a utilizar doesn't y ya no nos preocupamos por utilizar la S en el verb. All right, let's check the examples. Kenia Ayala, me lee los examples, please. Los guiding examples. Abigail doesn't drive to work. I don't live near home. Alex doesn't walk to home in evening. Exactly, very good. So, if you notice, guys, Abigail, of course, is my subject, right? Ejerce el she. Doesn't, my auxiliary. Drive, el verbo que me pide la estructura que le ponga, right? To work, mi complemento. Hasta ahí. ¿Qué sucede en number two? Ya no estoy utilizando tercera persona, porque estoy con el subject I. I don't live near home, right? No vivo o yo no vivo cerca de casa. Entonces, no voy a agregar ni el doesn't porque no soy tercera persona y tampoco le voy a agregar ese al verbo por la misma razón, que no soy tercera persona. Number three, Alex doesn't walk. Otro ejemplo claro de que al verbo que le sigue el auxiliar no le vamos a agregar ese. All right, ya hablé yo mucho. ¿Qué piensan ustedes? ¿Tienen alguna duda? Do you have a question or a doubt? Pues yo sí, teacher. Excelente. En cuanto al doesn't, do, en, quizás voy a agregar el did y el didn't también. Por lo que le he entendido, únicamente sirve para decir una oración en negativo y pregunta. Porque de lo contrario, supongo que no es necesario ponerlo en una oración. Exactly, my friend. That's correct. Gracias. Excellent. Very good. Y el didn't ya es en pasado. All right. Este ya es otro tiempo gramatical. Very good. Son lo mismo, pero en otro tiempo gramatical. All right. Very good, William. ¿Alguien más? Por favor, háganme sus dudas o consultas. All right. Porque ya lo voy a poner a practicar. Just entiendo que entonces en terceras personas, como se va a utilizar el das, se sobreentiende que ya en el verbo ya no se le va a estar agregando la S por ser tercera persona. En este caso es el he, she, it sería, ¿verdad? Uh-huh. El das. Exactly, yes. Pero en ese caso, Yami, cuando usted utiliza el does, digamos, supongamos una oración en afirmativo, ahí sí puedo utilizar el does, right? Pero no está siendo ejercido como un auxiliar. Yo puedo decir, she does good cakes o delicious cakes. Ella hace unos pasteles deliciosos, right? Entonces, does es mi verbo ahí, no está actuando como auxiliar, right? No es lo mismo a que digamos que está actuando como auxiliar y está en afirmativo, porque eso no se puede. All right, Yami, ¿no la confundí más? Be honest, all right, sea honesta, porque esto así es, aquí así se maneja esto. No, eso, no esa parte no la entiendo muy bien. Vaya, por ejemplo, le voy a poner aquí. ¿Qué, perdón, teacher? Yes, William. ¿Qué otro verbo? Yo sí quizás entendí un poquito de la compañera, pero ¿qué otro verbo podría utilizarse en vez del do o el does en una oración para no confundirlo? Que considero que es lo que la compañera se ha confundido. Lo que pasa es que el do y el does es literalmente en translation es hacer, right? Hace o hago. Es correcto. Ajá, entonces ahí, si usted lo utiliza así solito, por ejemplo, I do a lot of work. Yo hago mucho trabajo, right? Mucho, I do a lot of work. Ahí, si usted nota, yo no tengo otro auxiliar, no tengo otro verbo. Porque aquí el do no está siendo como auxiliar. No, right? Principal. Exactly, está siendo el principal. Lo mismo con she does a lot of work. Right? Ella hace mucho trabajo. No estoy
Así, no estoy poniéndolo como el verbo principal. Sí estoy poniéndolo como el verbo principal, right? No lo estoy poniendo como el auxiliar. ¿Podría decirse en cuanto a esas dos oraciones, omitir esos verbos y decir nada más, I a lot of work, o she a lot of verbo? O sea, no ponerlo tal vez como hacer, sino que yo trabajo mucho, por ejemplo, sin decir yo hago mucho trabajo, sino que yo trabajo mucho. Lo necesita también. Ah, I do a lot of work, siempre lo necesita. Lo que podemos hacer es omitir usarlo, pero en algún momento de su vida se van a enfrentar a uno de estos, right? Y tenemos que saberlos distinguir, right? Si notan, esas son las únicas como, ¿cómo se dice? Disclosures, yes. Como las únicas maneras. Excepciones. Excepciones, exacto, exactly, William, thank you. Son las únicas excepciones que tenemos. Y es que aquí en realidad, pues, en la de I do a lot of work and she does a lot of work, no está ejerciendo como auxiliar, sino como principal. En cambio, ya en las otras, ya en negativo, ahí sí está como auxiliar. Right? En una de las oraciones que tenía en el ejemplo anterior, teacher, estaba viendo que tenía dos verbos en una oración. En ese caso, supongo que nada más lleva la S, el primer verbo, ¿verdad? All right. En esta, William, ¿en alguna de estas? Work. Puede ser trabajo, trabajar. Marta camina hacia el trabajo todos los días. Work, sí. Pero aquí ya tengo una preposition. All right. Ah, okay. Así que solo el verbo principal es el que le va a agregar usted. All right. Y aquí work está como, como noun, right? Ya está ejerciendo otro papel el work. Y tengo una preposition. Ya las van a ver también las prepositions. No recuerdo si las vieron en el primer nivel, los que estuvieron en el primer nivel, right? Ok, pero hasta ahorita, take it easy. No nos compliquemos tanto. Este tema lo vamos a volver a ver más adelante también. So, no se compliquen tanto. Solo les hacía estas exceptions porque las van a encontrar y pues ahí es donde mental breakdown, right? Nos quebramos y pensamos, ay, Dios, ¿y esto? Yo no lo vi, right? Solo quería hacerles ese hincapié. Ahora sí, nos vamos. Let's practice, my friends. Instructions. Number one, work individually. Number two, create at least, esto es para que ustedes trabajen, right? Create at least 3 sentences using simple present. Van a crear al menos, literal, estoy haciendo aquí la translation. Van a crear al menos 3 oraciones utilizando el simple present. You, number 3, you can use auxiliary verbs. Pueden utilizar o pueden hacer uso de los auxiliares como el don't or doesn't for negative statements. Para las oraciones en negativo, si ustedes desean. Si no, con sus 3 oraciones en simple present affirmative, estamos bien. All right? ¿Alguna duda o consulta antes de iniciar a trabajar en esto? Teacher. All right. Ajá, yes. Yo tenía una duda, pero con el verbo live, y a veces escuchaba que pronunciaban live. Correcto. Uh-huh. All right. Debería de ser live, ¿verdad? Live, esa es la correcta, exacto. Live. Ok, tómense su tiempo, les voy a dar un par de minutos. Piensen bien sus oraciones, recuerden la estructura, y ahí nos vamos. All right. ¿Tiene una consulta, William? A ver, revisar el amansaburro, iba, fíjese la palabra esa, list o les, no sé cómo se pronuncia en la segunda. At least. ¿Qué significa? Correcto. Al menos. Ah, ok, gracias. Excellent, very good, al menos. William, let me tell you something. Recuerda que hace poquito usted me dijo, y si yo quiero decir, yo trabajo mucho, para no utilizar el do, también puede sustituirlo por el work, I work a lot. Y está siguiendo la estructura gramatical, trabajo mucho.
Ah, es lo que decía. Ajá, okay, en vez de decir yo hago mucho trabajo, trabajo mucho. Easy peasy, así de fácil. Thank you. Very good. Les voy a dejar esta guiding slide, esta lámina por si desean ver los ejemplos, all right? All right, repito lo que estamos haciendo por si a alguien se le cayó el internet y se desconectó y ahorita va entrando de nuevo. Estamos haciendo tres oraciones, all right? Three sentences using simple present. Tres oraciones utilizando el presente simple, all right? Puede ser affirmative or negative. Puede ser afirmativa o negativa, right? Hello, teacher. Una pregunta. Por ejemplo, si yo digo, to have a nice car. To have a nice car, yes. To okay. Have a nice car. Sí, está utilizando su verb. Ahí está en simple present. Do this. Let me know when you're finished, all right? Cuando finalicen, pueden decirme finish. Finish, teacher. Excellent, Yami, very good. Finish. Excellent, thank you, Norma.
All right, you're finished, William. Excellent. Finish. Very good. Let me check. Jacqueline. All right, everybody. Yeah, vamos a iniciar. Yes. Eva. Finish. Okay. All right. Vamos a iniciar ya con el sharing, a compartir. All right. So, si ustedes no me quieren decir sus tres oraciones, it's okay. Si no me pueden decir una o dos, right? Pero quiero ver si ya estamos empezando a utilizar. Let's start with Yami. Please, Yami, tell me your sentences. Me dice sus oraciones, please. Yes, teacher. I eat apples. And for negative is I don't eat apples. Mm-hmm, very good. She walks with your pet. And negative sentence, she doesn't walk with your pet. It's correct. Ocupó el verbo caminar, walks. Sí. Ajá, all right, pero no le agregué, ya en la negativa no le agregué la S a walks. Right? Entonces sería, she doesn't walk with mm-hmm. your pet. With your pets. That's correct. And very good. I do gymnastics. Mm-hmm. I don't gymnastics. Ajá. I don't do gymnastics. All right. Ahí puede volver a agregarlo porque siempre lo va a necesitar. All right. Ya no lo va a necesitar el do como auxiliary porque tiene el don't, sino que ya lo va a utilizar como verbo normal. Right. También puede suprimirlo por practice. I don't practice gymnastics. All right. Excellent. Let's go with Norma. Ajá, Norma. Very good job, Yami. Excellent sentences. Están muy buenas sus oraciones. My son studies every morning. Mm-hmm. He doesn't study every morning. Bravo. She walked to the park. Mm-hmm. Very good. Excellent, Norma. Very good. Thank you. Let's go with William. Ajá, William, tell me your sentences. Okay. Yo quizás hice más oraciones de las que pidió, teacher, pero... Es que hice tres en presente y tres con el do y el das. All right, vamos a ver. Entonces, supongo que no las quiere todas, ¿verdad? Usted escoja o si usted las quiere decir, dígala, no problem, aquí estoy para ayudarle. Ok. She uses public transportation. Uh-huh. Con el das y el do. He doesn't work in San Salvador. She doesn't eat candies. Do you want to help me? Very good, William. Those are correct. Very good. Thank you. Están correctas. Excellent. Do we have another volunteer? Tenemos otro voluntario. All right. Ángel. Excellent, Ángel. Tell me. You have the microphone open. Veo que tiene el micrófono encendido, pero no se le escucha, Angel. ¿Hoy me escuchan? Yes, indeed. ¿Hoy sí? Yes. Okay, thank you. I sing in the morning. I don't sing in the night. We believe in God. We don't believe in devil. He needs a car. He doesn't have a car. She rides a horse. He rides a horse. She doesn't ride a bike. Very good. Excellent, Angel. Very good. De verdad, canta en la mañana. Do you sing in the morning? All right. Sometimes I. Okay, excellent. Very good. Thank you, Angel. And another volunteer? Thank you. Ceci, right? Vi que ahí levantó la mano, Ceci Hernández. Tell me. John reads a book. John doesn't read a book. She walks to the home. She doesn't walk to the home. You dance in the party.
You don't dance in the party. Very good, Ceci. Those are correct. Solo quitémosle el to the home. No necesita el definite article. El de no lo necesita, right? En ninguna de las dos no necesita el de. Exact. Very good. Thank you. Another volunteer. ¿Alguien más que quiere que le cheque sus sentences? Porque recuerden que después ustedes van a practicar en la platform y ya tienen que llevar una idea de qué es eso. Elizabeth. Ajá, Elizabeth. ¿Tú? Okay, teacher. I cook my dinner every day. I listen to music in the morning. My son rides his bike to park. My mother doesn't play soccer. My sister doesn't drive a car. And I don't walk to work. All right, excellent. Very good, Elizabeth. All of them are correct. Ah, ya habían estudiado este tema y nadie me había dicho, right? A todos les salieron bien. Excellent. I'm happy for you. Ajá, Carla. Hi, teacher. Yo ayer no pude estar en... bueno, sí estaba en la clase, pero fue la que le dije de que tenía problemas de visión. Yes. Yo sabía que había alguien y comenzaba su nombre con K, dije yo, así que imaginé que era Carla. All right, sí, Carla. Entonces, he estado practicando ahorita la clase de ahorita. Las voy a leer las sentences. I walk fast. I don't walk fast. I have a shoes. I don't have a shoes. I study English. I don't study English. All right. Excellent, Carlita. Those are good. Solo en esa de I have a shoes, no necesita hacerlo en plural porque me utilizó el a. Si se refiere a el par de zapatos, puede decir I have shoes. O I have a pair of shoes. Tengo un par de zapatos. Es que esa, bueno, yo no mucho vocabulary. Acá entendía que estaba hablando de, yo tengo una opción. Ah, choice. Ajá, ¿cómo se pronuncia? Así, choice. Choice, ah. Entonces, I have a choice. Yes, entonces sí, Carlita, ahí se cambia completamente el contexto. Ok, sí, es relacionado opción. Very good. Very good, Carla, thank you. Ok, solo nos movemos con Arnoldo y Eva y pasamos a algo más, right? Porque ya vamos a finalizar. Action, Arnoldo, y después de Arnoldo, Eva. Ok. Mayra cooks different food. Fabricio doesn't like study. Karina drives her car. I play basketball every day. Bravo, Arnoldo. Very good. Those are excellent. Okay. Thank you. Let's go with Eva. Thanks. You're welcome. Okay. I cook with my sister. He doesn't play with his friends. Carlos doesn't study in the morning. She sleeps in the afternoon. All right. Excellent, Eva. She sleeps in the afternoon. Those are correct. Very good. Thanks. Excellent. Thanks. Everyone, estas oraciones que ustedes han hecho me dejan claro que sí vamos manejando bien el tema, right? Estamos en lo que estamos. Excellent. I'm happy. Tengo excelentes estudiantes. Very good. So, simple present statements with irregular verbs, all right? Vamos a dejar iniciado este tema. Mañana vamos a ver a lot of this, all right? So, esto está bien simple. Les voy a explicar. Denme por aquí, creo que. Yes. In English, we have two different types of verbs, right? En este idioma tenemos dos tipos diferentes de verbos. Irregular verbs and regular verbs. ¿Qué sucede? En el simple present no se refleja mucho esto de los irregular verbs. Sí, se refleja más en el past tense, pero también tienen que conocerlo desde aquí, porque van a encontrar tres específicos con los cuales vamos a trabajar. Cuando ustedes con el tiempo vean el simple past, ahí sí ya van a encontrar un montón de irregulars. Pero ahorita no. Take it easy. Estamos en simple present y tenemos tres. Ok, vamos a ver.
Subject pronouns, I, you, we, they. I have a bike. We do our homework every day. My parents go to work by bus. He, she, it. My father has a car. My mother does a lot of work at home. The bus goes downtown. All right, miren, ahí tenemos el does. Este es uno de los irregulars. ¿Qué sucede con estos irregulars? A diferencia de los otros verbs como el like, walk, eat, que en tercera persona solo le agregábamos la S, aquí no. Con estos verbos cambiamos el verbo en total, right? For example, si ustedes se fijan en la primera, I have a bike. Pero si yo quiero decir que mi padre es el que tiene un carro, my father has a car, right? Ese have es el equivalente de has, pero en tercera persona, right? Con el do, we do our homework. Ya sabemos, lo estamos utilizando como un verbo normal, no como auxiliar, pero ya para tercera persona lo cambio al does, right? Ese sería mi irregular. My parents go to work by bus. My parents, no vayan a pensar que porque están utilizando my parents, esa es tercera persona. My parents equivale al they, que significa ellos, right? Esa es primera persona singular. Entonces, por eso utilizo el go. Pero en tercera persona, que sería the bus es un objeto, right? Un medio de transporte, ese equivale al it. Entonces utilizo el goes, downtown, right? Solo voy a poner a unas cuantas personas a practicar con esto. Mañana vamos a ahondar más en este tema. Let's have Cecilia Rivas. Can you please tell me the sentences in first person singular? Me dice las oraciones en primera persona singular, please. Okay, good evening. Good evening. Bueno, quiero ver primera persona aquí. I have a bike. We do our homework every day. My parents go to work by bus. Excellent. Thank you, Cecilia. Jose Garcia, tell me the sentences in third person singular, please. My father has a car. My mother does a lot of work at home. The bus goes downtown. Excellent, thank you. Douglas Alvarez, tell me the sentences of first person singular. Sería, are you, the, we, they. Uh-huh, exactly. I have the bike. We do our homework every day. My parents to work by bus. Mm-hmm. My parents go to work by bus. Excellent, Douglas. Alba Duarte, third person singular, please. My father has a car. My mother does a lot of work at home. The bus goes downtown. Excellent, thank you. All right, my dear students. Aquí vamos a finalizar con esta lámina, all right, con esta guiding slide. Los dejo porque me tengo que ir a otro grupo justo después de ustedes. Pero si mañana, para mañana, ustedes tienen una duda o consulta, háganla con todo gusto, right? Si en el momento, por X o Y razón, no se las contesto o pasa algo, no se preocupen, siempre van a obtener su respuesta, all right? So I will see you tomorrow, everybody. Bye. Good evening, everyone. Good night. Good night. Bye. Good night. Bye. 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 Bye.